Hola a todos, gente amante de las 3D. Bueno, pues esta vez vengo con un vídeo en el cual os voy a mostrar cómo podréis pasar vectores, imágenes que hayáis hecho vectoriales en Illustrator, ya sean formas diferentes a las que podáis hacer con SketchUp o de una manera más útil podéis hacer aquí a través de Illustrator, o bueno, ya bien si manejáis más este programa y queréis hacer algo con este programa que no podáis hacer con el SketchUp a la hora de llevarle una imagen y luego pasarla a 3D, darle una extrusión. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una figurita aquí. Voy a hacer dos cosas, voy a pasar un texto y voy a pasar también una figurita. Para que veáis cómo hacer cualquiera de las dos cosas. Bueno, pues aquí hemos hecho tres círculos, los cuales he unido con el Pathfinder. Y ahora pues hacen un solo trazado que hacen esta línea de aquí y nos hacen un objeto. Bueno, pues este le tenemos por un lado y aquí, por ejemplo, tenemos un texto, el cual vamos a seleccionar el tipo de letra que queramos. Esto lo podemos hacer con SketchUp, pero por ejemplo hay cosas que podemos hacer desde aquí y luego pasar a SketchUp también, en caso de que queramos editar nuestro texto y cambiarle la forma que tenga o cualquier aspecto. Bueno, pues por ejemplo voy a coger este tipo de letra y aparte de coger una cosa que quería hacer con este texto era esto. Por ejemplo, vamos a carácter. Lo voy a juntar las letras. Por ejemplo, estoy editando este texto de manera que esté más personalizado, como pueda ser el caso de vuestra. Pues aquí tengo un texto que quiero pasar a 3D y una imagen. Por ejemplo, imaginaos que quiero meter este texto aquí, que quiero editar todo. Y al final nos quedamos con este trazado que queremos pasar al software de 3D. Bueno, pues ya una vez lo tenemos, le damos a exportar y yo lo voy a exportar con el nombre shape, punto DVG. Lo tenéis que poner en DVG, AutoCAD Drawing DVG. Sí, lo paso, sí, le damos a OK a todo. Y ahora pues nos vamos a SketchUp, en donde podremos importar esa forma de archivo de AutoCAD, de VG, tal, tal, lo tendremos que tener seleccionado aquí también. Y ya cogiendo el objeto que queremos, no le importaría aquí SketchUp, como veis. Ahora hay que hacer unas cuantas cosas para esto poder utilizarlo. Primero, darle como una especie de relleno. He probado varias formas y la que me ha resultado más parecida, o sea, la más rápida, es cruzarle una línea ahí y luego eliminarla manualmente cada trocito. No sé por qué. Todas las partes por donde pasa la línea es como que ya me las deja preparadas. Ahí me he equivocado. Ampliamos ahí y vamos eliminando estos trocitos que hemos cortado con esta línea. ¿Veis estos que quedan como más oscuros? Pues estos no han quedado bien cortados. Esto es para que lo hagan. Lo que os digo, o atravesáis una línea ahí y otra ahí y ahora las elimináis. Ahora os explico por qué. Si no hacéis eso con esos objetos, no se van a quedar bien y no se van a quedar como super posicionados sobre todo el contorno y nos va a dar un problema para conseguir hacer esto que voy a hacer ahora, que es eliminar ese fondo.
Con lo cual ya tendríamos nuestro objeto. Vale, por ejemplo, 10 milímetros. Y podríamos coger todas las partes del objeto. Y pasarlo todo a 3D. En el caso de que esto lo queráis para una impresión 3D, por ejemplo, pues ya os serviría. Lo que pasa es que esas partes que habéis... A ver, un momentito, voy a agrupar esto. Edición, crea grupo, no me sale porque no me sale crear grupo, tío. Ah, ya está agrupado. Estoy haciendo pruebas de color, a ver cómo coge el color esto. Vale. Ahora, por ejemplo, si queréis en la parte de inferior poner una base de un par de milímetros, cogéis, hacéis una copia de solo la cara, lo sacáis fuera del grupo, lo volvéis a pegar en su sitio, venís a este objeto y quitáis esto. Oh yeah. Le damos 2 milímetros. Ya tenemos una base de 2 milímetros y el objeto de 10 milímetros encima. Lo voy a poner de dos colores para que veáis la diferencia. ¿Veis? Y ya si queréis todo el objeto unirlo, la mejor forma sería... A ver. Explotar este objeto de ahí. Esto ya os serviría para una impresión 3D. Y como veis, tendríamos el objeto con un dibujo que hemos hecho desde Illustrator. Si tenéis alguna duda, queréis dejarme algún comentario, ya sabéis, ponerlo sin ningún tipo de duda, o sea, sin ningún tipo de temor en los comentarios y yo responderé lo antes que pueda vuestra cuestión. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle un like, seguidme el canal, por favor, darle a la campanita, así os enteraréis cuando saque un nuevo vídeo. Y pues ya está, siguiéndome y dándole me gusta, pues me ayudáis a que YouTube me valore un poco más y a yo poder hacer vídeos con más calidad y sobre temas que os interesen. Con esto creo que está abordado el tema de cómo hacer este tipo de importación de texto o de imágenes. O trazados que ya están hechos en SketchUp. Muchas gracias, pasad un buen día a todos y hasta